proceso químico, químico nomás, ahí sí, no del mosto. Mientras se configura desde una pantalla touch para cada tipo de producto. ¿Ya? Mientras se setea, no seteo yo. Desde la touch no es la que va a setear. Sí. Ya, entonces seteas, porque me imagino que yo quiero un producto y, o sea, eso es lo que aplasta el cliente. Ejemplo, cerveza rubia, eso significa distintos grados para setear el PID, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, mientras se setea desde una pantalla touch, ¿se setea qué? La receta. Dice, mientras se setea desde una pantalla touch, el valor, ¿cómo se le dice? Mientras se setea el tipo de producto. Mientras se setea de una pantalla touch, el... Ya, ya está bien. El tipo, no, está bien. Mientras se setea, se setea desde una pantalla touch, el tipo en vez de parapón, el tipo de producto. A obtener, o así está, o ahí ya se entiende. El tipo de producto. Ay, creo que ya se entiende. Ya, listo. ¿Qué más era de hacer? Pondrás punto. Y viene el marco teórico. Ya los objetivos estaban bien ya. Sí, eso lo hicimos primerito. Ya, mejoramiento de cascada, enseñar una planta. ¿No dices que has cambiado en vez de planta de fermentación? ¿Qué es que se llama? Máquina de cocción. ¿Cocción de qué? Si le llama máquina de cocción, no, o sea, si te das cuenta de lo que dices, Cristian. O sea, yo digo diseñar una máquina de cocción. ¿Qué? No sé, de papas, no sé, ¿de qué es esa máquina de cocción? Diseñar una máquina de cocción, una máquina. Para el mosto. Ya, pon para el mosto. Diseñar una máquina de cocción para el mosto. En el mejoramiento, no para. En el mejoramiento de la transferencia térmica mediante software CAT. Desarrollo un control automático de temperatura. Pon control B. Control B. ¿En qué parte? No, tú aplasta control B. No V, sino control B. Ya, ahí pon fermentación. Ya, pon, escribirás bien con tilde, no sé. Ya, ahí está, planta de fermentación, no se llama así, ¿no? Cambiarás. Tú solo cambias en una y a las demás ya no sirven. También, pues, intentar un sistema mínimo en la planta de cocción de mosto. Si no dices que se llama de el mosto o de mosto. Para les, ya, cruce. Ponga para el mosto, entonces. Ahí dice mostos. En ¿abajo? La obtención, sería después, ¿no es cierto? En la obtención, ajá. Ahí abajito dice verificar. Ya, copia lo de arriba y pega en planta de fermentación. Apura, Cristian, tenemos otras personas que están también esperando. Solo tenemos una hora de tutorías. Ahí. Y arriba también hay otra planta. Ahícito, más arriba. Eso ahí, ya te pasaste. Más abajo, ahí.
mediante una comparación con una máquina, comercial nomás, no de cocción para mosto comercial. Acá abajo dice validar el funcionamiento de la máquina de cocción para mosto mediante la comparación con una máquina comercial. Máquina. Borra, borra eso, borra lo demás, borra. Ya, borra para mosto también. Y comercial también. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? Hasta ahí nos quedamos ayer y Ya. igual. ¿Qué te iba a decir? Envía esto ya ahorita, por tiempo, porque nos toca ahorita otro chico, por tiempo, media hora, media hora. Por tiempo, ahorita vamos a ver solo el marco teórico, pero tú coges, cambias al formato que subí en el ABAC y ya, yo ya te habilito para que subas hoy hasta las, lo más rápido. O sea, si es posible, ahorita sales de aquí y subes. Yo Sí, ya mejor te, ahorita. yo ya te, yo ya te, ¿sabes qué? Sí, sí te da la chance de subir todavía en el que dice actividad 1, 2, grupo 3. Sí, Ángel, sí. Mírale, claro que va a salir retrasado, no importaría, pero bueno. ¿Dónde estaba? Actividades 1, 2. Cuarto, 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 cuarto. Ajá. Ya, ahí le, sí te deja, ¿no? Sí, mire. Ya, entonces ahí le coges y le cambias en el nuevo, en la nueva plantilla que ya está en el ABAC, no sé si es esta, le cambias y le subes. Solo hasta objetivos y luego pones referencias. Que se vean las referencias, Sí, que coincidan tengo las referencias. referencias, ¿no? Sí, incluso las El referencias las tutor que tengo. te va, ¿cuántas tenemos? Solo cuatro. Es cuatro. Solo cuatro referencias. Sube, sube. Y el marco teórico. Este marco teórico me basé en la de la máquina en el manual. Ya, eso es referencia. Sí, también es referencia, sí está. Ya, ¿qué más pusiste de referencia? De marco teórico. Eso y un ejemplo que le hace la comparación del PID difuso y el control de temperatura. No, en marco teórico no debes de poner eso. En marco teórico tienes que poner qué es el controlador, qué vas a hacer un PID en cascada, que ya sabes, qué más, etapas para la producción de cerveza artesanal. Oh, yeah. Entonces le borro este y le Claro, agrego entonces, los procedimientos. eso no, eso es a lo menos de esa tesis que presentaste tú del 2010, es eso, según veo. Sigues presentando lo mismo. Ya, a ver, anota por ahí. Tienes que presentar. A ver. Procesos del mosto, procesos para la obtención de, ¿cómo se llama esto? Maceración. No sé, ya, como tú le llames, tú qué sabes, ya, procesos de eso. Ahí deben entrar todos los procesos, fermentación, maceración, obtención de mosto y cerveza artesanal, no sé. Va con Solo gráficos, los Inge. procesos. Ah. Va con gráficos. No necesariamente, no. No, Ya. no. No, ya. Igual, arriba, aquí arriba en este que has puesto de esta máquina, simplemente qué es esta máquina y no las especificaciones de la máquina. Solo qué es, déjame ver. ¿Y a qué pones? ¿Botones? Eso de botones no me interesa. Temperatura objetivo. Ya, los botones no va. Ya, nada más. A ver, va la máquina. Luego va el. Vas a hacer un control a lazo cerrado, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué es un control a lazo cerrado? Luego de eso vas a ocupar el algoritmo de cruce, PID, ni sé cómo, ¿verdad? Que dijiste. Sí, de Ya. variables. Ya, entonces ya tienes tres.
La máquina, ¿qué es un control a lazo cerrado? ¿Qué es un Función de algoritmo? transferencia de referencia cruzada. Ya, eso. Los procesos de maceración, los procesos que haga eso de ahí. ¿Qué es una interfaz? Para una interfaz HMI vas a hacer también, ¿verdad? Sí. Ya, eso, ¿qué es eso? ¿Qué más vas a hacer? Ah, ¿qué vas a utilizar? ¿Un MCU, un MPU? MCU. Ya, entonces, ¿qué es un MCU? ¿Qué más tendrías que colocar? Yo creo que ya nada más. Eso sería todo. Dos, tres, cuatro, Ya. cinco. Son seis citas entonces, René. Ya aumenta. Seis. ¿Qué otra cosa deberías? ¿Qué otra cosa? Ya. Y en actividades, no sé qué tendrás en actividades. En actividades. Ya. Ahí debe estar ya un montón. Investigar, adquirir. Ya. Vamos a la última. Está hecho para seis, ¿no? Ya, eso se podría decir que está bien. Ya, Inge, aumentas esta la. parte si no, no le, la metodología, eso si no, no le entendía muy bien La cómo redactarla. metodología tienes que hacer en función de los objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos tienes? Tres. Tres. Entonces, tiene que haber tres metodologías. Ejemplo, la primera vas a hacer un. No sé, ¿qué es el primero? Desarrollar un algoritmo, pero sé que es no. Sí, Ya, aquí está. entonces. Ya, cuatro tienes, ¿no? Cuatro. Dices que vas a diseñar una máquina, ¿verdad? Entonces Sí. tú te metes a buscar métodos de investigación y vas a ver un montón y tienes que leerte uno cada uno, el cual haga alusión a lo que vas a hacer. Ah, voy a diseñar una máquina. Entonces, ves. Método investigativo aplicativo, deductivo. Ya, entonces vos tú dices, a través del método aplicativo deductivo se va a diseñar una máquina, pero ya se sabe qué método es el que utilizas para diseñar. Otro método para desarrollar un algoritmo. Otro método para implementar el algoritmo en el hardware. Y otro para validar. ¿Cómo vas a hacer? Una comparación, ¿verdad? Entonces ve cuál es el método que te ayuda a comparar dos cosas. Solo lees y dices, ah, este ha sido el método, le pones y pones a continuación el objetivo. Ya. Listo. Entonces, déjame escribo, ¿no? A ver. Inge, entonces, no sé cómo es eso de que le he asignado a cada tema un tutor o alguien. Sí, pero déjame anoto aquí. Tienes actividad 1 y 2. Ya está hecho. Luego que viene marco teórico pendiente. Pendiente. Luego que viene Metodología. metodología pendiente. Cronograma de actividades. Ok. Presupuesto, ok. ¿Qué más? Referencias, pendiente. Ya. A ver, nuevamente ya te explico eso de lo que me preguntaste. Ándate arriba a problema de estudio. Sube, sube rápido, sube. A ver, ahí. Ya, el primer párrafo debe tener el primer párrafo debe tener una referencia. Colocarás ahí anota referencia, añadir referencia actualizada. Ya, eso tienes que buscar rápido para subir. Vamos con el más de abajo. Ya, el tercer párrafo debe tener ahí como hablas del modelo tal, del ni sé cuál, del modelo ese, referencia también ahí. Ya vamos más abajo. Eso sí tiene y eso sí tiene. Vamos a la justificación. Ya la producción de cerveza en el mundo es creciente. Eso también, referencia primero.
Desde la Ya. manufactura siempre existe la posibilidad de mejoras continuas. Referencia también el que viene. Desde inicios de la revolución industrial también es referencia a eso. Ya, solo el último no, porque eso es idea tuya. Ya. Ya, pones de esas referencias y eso acabas y subes. Busca rapidito qué es la revolución industrial, ahí tienes un montón de referencias de cada uno. En el otro habla acerca de los procesos de la automatización. Eso en todo lado encuentras, actualizado incluso. Ya. Ya, listo. Entonces, así quedamos. Y le subes hasta lo más rápido, porque yo Sí, tengo que ahorita enviarles. lo voy a Ya, hacer. pero buscarás las referencias, porque eso yo tengo que enviarles al tutor, que ya se te va a asignar. Bien, muchas gracias. Ya, eso creo que era referente a la pregunta que hiciste, ¿verdad? Sí. Y ahí se te asigna. ¿Cómo se asigna eso? Más o menos sabemos quién, por experiencia, ha tenido trabajos relacionados a lo que tú vas a presentar, desarrollo de máquinas, hacer un sistema. Entonces, a él es el que se le va a designar. ¿Ok? Y Listo. para lo siguiente del marco teórico. Eso revisamos el martes. Ahí tienes que tener marco teórico, metodología, las referencias que te voy a chequear. Y también, esto no es proyecto técnico, ¿verdad? Esto Sí. es proyecto técnico, ¿verdad? Sí. Sí, porque ya. Entonces, el proyecto, ya. Y nada más. Tú no tienes que hacer pregunta de investigación, nada. Solo te falta eso. Marco teórico, metodología y reviso las referencias y ya acabaste. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Ya, hasta luego. Andrés, exponga lo suyo, por favor. Ya, bueno, Inge, yo tengo una consulta. A ver. A mí ya me calificó el tutor y no sé Sí. si debo presentarle a usted las correcciones o eso ya queda ahí y le mando las Tú, correcciones a mi tutor. ya verás, ¿cómo funciona esto? Se supone que tú tienes que hacer las correcciones porque eso ya es, eso es tuyo. Las Ya. correcciones que te mandó el tutor ya fueron, ya no son muchas como antes solía ser, hasta 5 o 6 correcciones. ¿Te hicieron a los objetivos específicos? Sí, me dijeron que solo debo mencionar a lo que son las redes, porque estoy haciendo el sistema de redes inalámbricas, las redes sensores inalámbricas, perdón. Y me dijo que no se le nombraba la red, técnicamente. Entonces, eso solo le agregué en el objetivo. Ya, listo. Déjame ver cómo, qué es, qué es. Verá, ¿Cómo? primero nos decía que nosotros tenemos más de 20 palabras en el tema. Entonces, lo que nosotros hicimos de solo borrar esto que dice y alerta, solo le pusimos para la detección, nada más. Dice, a ver, diseño de un sistema. Es la de, no sabíamos si ponerle WSN o un sistema. Eso no sabíamos porque como son las siglas, entonces no sé si está bien. Sí, Web Service Network, ¿verdad? Ajá. Para detección de caída de personas. Un sistema líder, un sistema de detección de caídas de personas. ¿Qué cambiaron? Solo le borramos de eso de I alerta, esto de aquí, que era detección alerta, solo le pusimos para la detección Ah, porque ya, eso de las 20 palabras ya no viene en el nuevo formato. Te dice. Se le sugiere, pero no es una regla como tal. Ah, ya. Y alerta al sistema. Porque Por ¿qué eso quiere? no. Como usted quiera. Recuerda, ya, tal como se lee, está bien. Tú tienes que la idea siempre de esto, como ustedes van a hacer un artículo académico, ¿verdad? Sí. Ya, el artículo académico tiene que ser vendible. O sea, yo leo tu tema. Wow, y yo me quedo impresionado con el tema. Ah, ¿sí me entiendes? Solo leyendo el tema. Entonces, diseño de un doble para la detección de caída de personas geriátricas utilizando un sistema líder también está bien. Diseño de un WS para la detección de caída y alarma estaba, ¿no? Y alerta. Y alerta. Alerta. Ya, también ahí está bien. Está muy bien. Ya, hijo. Ya. Esa era la una. La otra también nos mandó a hacer la pregunta. Entonces, nosotros de aquí le pusimos esta pregunta de aquí. Ya, esa pregunta nosotros ponemos
En justificación. Lo que pasa es que ellos no tienen la plantilla actual. Ahora esa pregunta se pone en justificación. ¿Ok? Ah, ya. Ya, ahora, si tú quieres, déjale la pregunta y no pasa nada, ya, no pasa nada. No, no, no hay un. Si ves que ahora él te hace poner eso, porque antes no había la pregunta de investigación. Ahora hay un espacio que dice método hipotético o pregunta de investigación. Sí. Ya, entonces ahora ahí iría algunas de estas preguntas. ¿En qué vamos a hacer en función de las preguntas de investigación? De los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, etcétera, ¿verdad? Las actividades, yo ya les voy a hacer. Disculpe, yo tengo una duda. Cuando nuestro técnico es que nosotros lo vamos a implementar, ¿no es cierto? Y nosotros nos basamos en investigación, pero yo ¿No? hablando con el ingeniero Calero, perdón, yo hablando con el ingeniero Calero me dice que el artículo académico no es una implementación en sí. Entonces eso como que me confundió un poco. A ver, hay, chuta, ¿qué te explico? ¿Puedes tú implementar algo? ¿Puedes tú implementar y comparar? Y eso ya es un artículo académico. Puedes hacer dos simulaciones y dos simulaciones y comparar. Eso es un artículo académico tiene diferencia con un proyecto técnico. Olvídate de las implementaciones. Puedes implementar o no implementar. Puedes hacer mixto. Ejemplo, yo hago una simulación y comparo con algo que yo hice. Ya, ejemplo, nosotros, ¿qué hemos hecho? Yo hice dos simuladores, ¿no? Dos controladores. Comparé los simuladores y luego comparé en la parte real. Y se observó que en la parte real sí se observaba el sobreimpulso, que eso no te avisa el simulador. ¿Te das cuenta? He hecho simulaciones y he comparado con algo real. Y he tenido buenos resultados incluso en milisegundos que se han observado cosas. La que yo he hecho, casi la mayoría son implementadas y mixtas. Eso de implementación, olvida. La única diferencia que hay entre el uno y el otro es que siempre debe ser comparable un artículo académico. Así no implementes o así implementes, debe ser comparable. O sea, yo no puedo hacerme un artículo académico y poner un PID. Yo quiero hacer un PID sintonizado con FOP. Ya. Entonces, bueno, voy a hacer un PID. Pero, y tú dices, mi PID es mejor, es peor, tiene estos índices de desempeño. Y mi pregunta es, ¿comparado con quién? Y ahí bien. Entonces tienes que ver qué personas ya han hecho digamos, el PID FOP, ¿no? Y con qué le han comparado. Digamos, encontraste que le han comparado con el PI, con el PID, y siempre gana el FOP con lógica difusa, etc. Pero nunca le han comparado a un PID FOP con un PID difuso, por ejemplo. Ah, y tú dices, mira, encontré un nicho. Y ahí investigas tú y das tus resultados. ¿Sí entiendes? Sí, ya le No, entendí. no de implementación o no implementación, eso no. Si incluso en esto de fog computing, esto de la digitalización de las cosas, por ejemplo, los ingenieros, los doctores en computación, ellos todo hacen simulado. ¿Pero por qué lo hacen simulado? No es que ellos quieren hacer simulado, sino que no tienen el background de la automatización, ¿me entiendes? Y cómo o la robótica en diseñarse un robot. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que todo lo que ellos suben o la mayoría de lo que ellos ves, si tú te pones a investigar, todo es simulado, o sea, ya. Pero ¿cuál es el problema a vuelta de la automatización? Digamos, yo quiero hacerme un sistema FOC con blockchain. ¡Qué bestia! O sea, es un temazo. Pero nosotros podremos hacer dockers, podemos hacer seguridades en desarrolladores. No, porque no tenemos el background. Sabemos la parte de electrónica, podemos hacernos un robot, pero nos falta eso.
Entonces, por eso no es que se implementa, por eso la mayoría arriba ponen que sí es necesario que haya temas de investigación ya implementados, no solo hecho en simulación, porque de la simulación a lo implementado ya es otra cosa. Ok. Y el proyecto técnico, en cambio, ¿qué sería? Disculpe. Porque El el proyecto te, ya, el proyecto técnico es, por ejemplo, que tú das solución a algo específico. Ejemplo, una empresa te pide que, así como el compañero, el, ¿cómo se llama? Ojeda. Ojeda, el que se salió ahorita. Ya, la empresa Barbados, ¿qué le pide? Que mejore que La aumente el post. número de recetas. Entonces, él ya sabe el objetivo, él ya sabe cuál es su meta. En nuestro caso, en la investigación, no se sabe qué vas a encontrar. ¿Sí me entiendes? Tú sabes que vas a mejorar el proceso. Entonces tú dices, a ver, ¿qué tienen? Ah, han tenido una máquina que solo hace control on off. Ah, yo te hago una máquina que haga mejor el proceso de temperatura y con eso obtienes más resultados. O sea, de una sabes. Pero en la investigación, no. Tú dices, voy a comparar. Puede ser que en la comparación los resultados sean menores, sean satisfactorios, no sean satisfactorios, ¿no? Ejemplo, nosotros estamos viendo los resultados de transformación de alcoholes, cetonas a hidrocarburos. Ya tenemos. Y conversando con un doctor que es químico, le dijimos, nosotros obtuvimos las temperaturas a 400 centígrados, y se sorprende, porque él es químico, a 400 grados centígrados. ¿Qué tenían que tener menos? No, no salió mal. Qué extraño, es interesante ese resultado. Entonces, fíjate, no en la parte práctica experimental no se espera un resultado que tú crees, pueden pasar cosas. Entonces, eso es lo que se va a analizar, el por qué pasó eso. Si te en el proyecto, ya está, yo quiero dar listo, usted va a dar solución a eso. No tienes por qué comparar. Acá el compañero Ojeda, él quiere comparar. Bueno, compare. ¿Sí me entiendes? Va a comparar la producción. Ya lo entendí. Porque eso estaba un poco confundido con lo que conversamos con el ingeniero Calero. Entonces, tendría que hacer más preguntas con los objetivos pues, porque eso no hice, la verdad. Sí, eso tienes que hacer las preguntas. ¿Cómo se llama? La metodología hipotética tienes que hacer en base a los objetivos, a las actividades. Yo, para que ustedes no hagan tan grosso con lo que hagan con los objetivos, más que suficiente. De ahí sale. Por eso se dejó al final el método hipotético, porque eso se hace al final. ¿Cuándo se hace? Cuando ya tienes los objetivos, cuando tú ya sabes profundamente qué es lo que vas a hacer. Entonces, cuando tú dices, ay, yo ya sé qué voy a hacer, entonces es fácil hacer la pregunta. Por eso yo arriba también le subí el diagrama de Blum. Entonces, con ese es facilito, porque ahí te dice, si vas a diseñar, si vas a aplicar, si vas a validar, son las mismas cosas que están en los objetivos específicos, si te das cuenta. Sí, eso justo estaba leyendo y no sabía por qué estaba lo mismo. Ajá, entonces es más fácil sacar las preguntas de investigación si ya sabes las respuestas de investigación que son los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, bueno, le agregamos esta pregunta de aquí y Yo de ahí. creería que no, no le ponga, porque ya viene, es que eso te digo, a ellos no se les ha presentado el nuevo formato. Incluso el nuevo formato nos llegó recién, ¿no? Ya, porque Entonces, el ingeniero Calero nos bajó puntos por esa pregunta. Entonces, o sea, bueno, esa. ya está. Ya está, así es como calificó y ya está. Ah, Y ahorita nos vamos a poner exquisitos en esa cosa. ya. ¿Listo? Ya. Ya, esa era la una. De ahí la otra era si es que tal vez me pueda ayudar revisando ya la metodología y el marco teórico. Metodología y marco teórico. A ver, vamos. Ya, le voy a poner a la mitad, Inge, para que pueda ver a través de los objetivos cómo hicimos la metodología y el marco teórico. Bueno, el marco teórico solo le pusimos conceptos generales, como usted nos dijo. Ah, y espere, antes, en los objetivos específicos, ¿qué cambiaron? Solo esta parte que está subrayada aquí, diseñar una red de sensores.
Ah, ya. Estaba antes. Un sistema estaba. Ah, O ya. sea, estaba sin lo amarillo, estaba antes, porque el Inge dijo, el Inge Calero, nuestro tutor, dijo que necesitamos agregar que vamos a usar también una red de sensores y aparte el sistema LIDAR. Por eso ahora Ya, agregamos chévere, los ya. dos, las Sí, dos cosas. sí. El que está enterado del tema más a profundidad, por eso es este interés. Ya. Listo, ustedes deben estar conscientes que ahorita esos deben hacer los cambios y lo que se les ha mandado a cambiar, si aumentaron o disminuyeron los objetivos específicos, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ustedes se les va a decir. A ver, usted dijo que va a diseñar una interfaz 2D para la ubicación de monitoreo. A ver, ¿dónde está eso? Usted dijo que iba a diseñar una arquitectura unidireccional. ¿Dónde está eso? Y con IoT Tiva, ¿dónde está el IoT Tiva? ¿Sí se da cuenta? Sí. Ya. Okay. Entonces, o sea, los objetivos no ni añadimos ni eliminamos, solo les cambiamos o sea, la forma de escribir que el ingeniero primero nos sugirió. Ya, Entonces, listo. Y a están eso ya. en los mismos objetivos, pero de otra manera. ¿Sí? Ya. Okay. Entonces, eso era lo que teníamos que mostrarle a usted. Eso ya no subo entonces. Claro, eso de ahí ya con los cambios que ustedes hicieron, ya deben de añadir todo, pasar a la nueva plantilla y ya subir con las preguntas de investigación y todo eso. Vamos a revisar el martes. Yo les reviso, a ver, hicieron los cambios, ya sí, yo cambié esto, yo les voy a hacer, así como ahorita, ¿qué cambió? ¿Por qué cambió? Ah, ya cambió, ya listo. Vamos con las preguntas de investigación. Allá. Sí. Bueno, eso es de las preguntas de investigación, no tenemos hecho, pero ya le hicimos lo que es marco teórico y el cronograma de actividades y metodología. Entonces, ahorita en la parte izquierda está lo que es el marco teórico. Sigue Ahí bajando. le pusimos conceptos generales. Le sigo bajando. Sí, por favor. Topología de red, listo. Servicio web, ya listo. Tecnología líder, ya. Red neuronal. Y eso ¿Por no más. qué tecnología líder está con mayúscula? No, esto le estaba modificando yo, Inge, disculpe. Ah, ya. La onda. Colocarás los números que el de los títulos inferiores, ¿no? Ah, ya, o sea, le pongo 2.1, Lo 2.3. que sea, no sé si están en el 2, no sé. Ya. Ok. Ya. Redes neuronales, red neuronal, ¿qué más tiene? Sigue, sigue bajando. Ahí le pusimos así. Ya, a ver. Tienes que poner algo de comportamiento de estas personas, no sé, algo de eso tiene que ir. Ah, ya. De las personas adultas. Ajá, o sea, más o menos, pero enfocado a lo que ya investigaron ustedes. O sea, no sé si es comportamiento, no sé. No sé cómo llamarle, pero no sé si me hago entender. O Si ve sea, que la persona ya adulta, mayor, pasan más tiempo acostados, ¿verdad? sí, sentados. Sentados, acostados, yo qué sé, porque tienen algún impedimento o tienen osteoporosis o alguna cosa, y ahí es más complicado. Han perdido mucha densidad muscular, ósea, entonces prefieren estar en estado de reposo. Entonces, algo así. Le volvemos a poner, porque eso ya pusimos en el planteamiento del problema y en justificación de que ellos como con la edad van perdiendo la capacidad física. Sí, ya, eso debe tener un título. No sé cómo se llama eso. El Ah, título ya. de donde Esto encontramos, sí, la tesis. debe tener un, no sé, no sé, podría ser. No es biología, Fisiología. fisiología o anatomía de la persona adulta, Ya. adulta mayor, no sé, algo así. Ya. ¿Ya? Ya me entendió. Entonces ya está eso, va a mandar a la nube. ¿Cómo yo reviso los datos? ¿Cómo era? Y vamos a hacer un servicio web Ya eso donde está nosotros metiendo. primero vamos a usar como el servicio web solo para el día de la notificación. Ya. Ok. Ya está hecho eso entonces.
Sí. No, no va a ser una aplicación. No, solo le va a enviar como notificación. Ya, notificaciones. Ah, los sensores LIDAR, ¿está eso? Sí, ¿O lo de las sistema células LIDAR? también ya lo puse. LIDAR, ya. Ah, ¿y hablaron con su tutor cómo va a ser el escaneo? Sí, justo como usted nos mencionó ahí que los sensores LIDAR solo tienen un ángulo de que pueden cubrir de 40 grados. Entonces nos va a tocar poner tres horizontal y, ¿cómo se llama?, colocar tres vertical para hacer como tipo una malla, una matriz. No sé si me hago entender. Eso estábamos viendo también el ángulo con el que tienen la capacidad para poder medir las distancias. Entonces, como tienen, dependiendo el sensor que usemos, tiene de 30 a 40 grados. Entonces nos va a tocar poner más. Pero también depende de la ubicación como usted le ponga en el soporte, creo. Sí, eso sí. Y vamos a usar uno giratorio, pero ese vamos a poner en el centro para que pueda, en la parte, como le menciono, a casi 75, a 1 metro, 1 metro 30 de altura para que se esté escaneando lo que es el entorno. Ya, eso. Y de ahí hicimos la metodología. No sé si estará bien. Sí, ah, la tarjeta. Ese le pusimos como sistema embebido, le pusimos acá. Ah, ya, listo, ya está bien, ya está. Solo faltaría esa última parte. Listo. ¿Qué más Ese de tenemos? usuario era el que nosotros poníamos para la interfaz que vamos a hacer en 2D. El Entonces, 2D, ajá, ya, está bien, está bien. Ya. de ahí la metodología. Metodología en el procedimiento escogido para cumplir los objetivos. Para cumplir el primer objetivo se aplicará el método inductivo. Ya. Sí, dialéctico, método experimental, investigativo, cualitativo. Está muy bien esa parte. Una consulta, no importa que aquí ponga para el tercer y quinto objetivo, se aplicará el método No, no experimental. importa, no importa. Explicas para el desarrollo. Ya, está bien. Sí. Ya. Ya, eso era lo que hicimos de la metodología. Y bueno, ahorita como ya no necesitamos los objetivos, debe ser un poquito más grande. Eso de las actividades, no hay problema que le ponga horizontal, Inge. O No, tiene que ser de ahí. no, no pasa nada. Ya, Inge, de ahí le pusimos estos de las actividades. Ya, las actividades deben ser varias, ¿no? Primero, investigar y recolectar datos del sistema LIDAR, tarjeta activa, sistema embebido. ¿Y a qué horas compran la tarjeta? O a veces va a ser de la universidad. No, eso no le. Lo que íbamos a comprar era la tarjeta TIVA, de ahí la tarjeta FPGA, dijo el ingeniero Ya. Alcalero que podían prestarnos. Claro. Entonces, eso debería usted también. Es una actividad, comprar la tarjeta. Eso Ahí. cuesta más tiempo. Si usted manda a traer, ¿tú no crees que le digan en un mes? Es un mes. Ya. Ya, importación de la tarjeta TIVA, yo qué sé. ¿Qué más? Estudio de tecnologías de comunicación. Falta el estudio de las personas, cómo usted va a hacer, porque debe estudiarles a las personas. Falta eso. Todas las actividades debe poner. Usted debe saber más que lo que yo le estoy diciendo. O Ajá. sea, siquiera ahí debe salir un montón de actividades, no solo cuatro. Ah, ya. Pues un montón. Usted tiene que importarse la TIVA. Tiene que averiguar cómo funciona la TIVA. Tiene que el sensor LIDAR. El sensor LIDAR, eso sí hay aquí en Mercado Libre, entonces así podemos comprar. ¿Qué otra cosa? Tú me dijiste, no, los infrarrojos no hacen nada, ¿verdad? No nos hacen nada, no nos afecta. O si No, nos no, afecta. no. No, no se ve. Esa parte, investigación del efecto de, no sé, de señales infrarrojas en el ser humano. ¿Qué más vas a averiguar? Algoritmos de estudio, investigación acerca de redes neuronales, etcétera. Si ves que es un montón de actividades que tienes que hacer, cada una debe estar especificado y en orden. Ah, ya. En orden. Ya. ¿Listo? Todo, cada uno. Incluso ahí debe estar. ¿Dónde van a hacer esto? Vamos a hacer un domicilio de una persona de tercera edad. Ya, eso también debería estar ahí, actividad.
validar el funcionamiento en un lugar, ¿no? O en un entorno controlado, no sé. Eso le puse acá abajo. Ya, listo. Listo. O sea, si es que debes de completar el cronograma de actividades, o sea, es que por eso llaman actividades. Todas las actividades, toditas, las que tienes que hacer. Estamos hablando, o sea, no ni tan macro ni tan micro, o sea, como menos, más o menos. ¿Cómo qué? O sea, como que no sea tan general las actividades, pero tampoco tan micro, creo que sí debe ser bien específicas las actividades. No, incluso se hacen bien específicas. Ya. Porque son, porque si para específicas ya tenemos los objetivos específicos, las actividades son actividades de los objetivos específicos. Ah, ya lo entendí. Entonces es mucho más detallado, 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 detallado. Todo es detallado. Ya, Listo. ¿cómo es el presupuesto? Ya. ¿Qué más? Hey, eso, y de poder hacer las preguntas del marco hipotético, que eso no hicieron. Ya, a ver, ya, a ver, de una vez coloquemos, a ver, control C, control X, control V. Ya, hoy es 16, ¿no? 08 del 2021. Listo. A ver, no, es más acá. Control C, control V. A ver, vamos. Actividad ya está. Metodología, ok. Marco Metodología dijo que teórico. estaba bien. Marco teórico. Bien. Nos falta completar una parte. Ok, pero falta La fisiología de la persona adulta. Falta un tema. de la persona adulta. Listo. ¿Qué más es? Metodología hipotético, presupuesto, ya está, ¿no? Cronograma de actividades pendientes, ¿no? Sí. Presupuesto, ok. Y metodología hipotético pendiente. Listo, así quedamos. Ya. Entonces trate de desarrollar esa parte. Ya para el martes debe estar terminado todo lo que te ha mandado a corregir tu tutor. Todo, 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 todo. Ok. Ya. Listo. Eso sería todo. Si no hay más preguntas, igual ya se me acabó el tiempo, tengo que ingresar a clases. Eso sería todo, ¿no? Dije. Ya. Entonces nos vemos el día martes. Que les vaya bien. Gracias, Bu Inge. buen, buen fin de semana. Pase bien. Eso.